Muy bien, este es el video número 148 del curso de proyectos de software. En los videos inmediatamente anteriores aprendimos acerca del sistema de plantillas que provee el framework Flask, Jinja 2. En este video revisitaremos el modelo relacional que tenemos para la aplicación. Algo que debemos tener en cuenta es que el modelo cuenta con datos de inicio que están en la sección insert sobre cada tabla. Esta tabla no tiene tarifa, no tiene datos. Vehículo tipo sí tiene datos. La tabla rol, usuario también, país. Esos serían los datos iniciales. Ok. Vale. Este modelo nos va a servir para crear las tablas directamente en la base de datos. Actualmente, esta herramienta, como mencioné al principio, MySQL Workbench, está diseñada para crear bases de datos relacionales en el servidor MySQL. Nosotros podemos crear esa base de datos dando clic en Database y dando clic en Forward Engineer sobre esa opción de menú. Aquí nos pide que utilicemos, que escojamos una conexión de base de datos. No hay ninguna. Si le damos clic en Manage Store Connections, nos aparece este diálogo. Entonces le damos clic aquí en New, le escribimos un nombre, indiquemos MySQL Server. Entre paréntesis podemos dar esta información adicional. Es un servidor de MySQL que se ejecuta en local. Indicamos el hostname, que es este valor por defecto, el puerto 3306 y el usuario root. Normalmente es el usuario que se crea por defecto. Muy importante resaltar que al momento de poner en funcionamiento una aplicación, se debe utilizar un usuario distinto a root. Para propósitos de desarrollo, ese usuario es suficiente. Ok. Entonces, si nosotros le damos clic aquí en Text Connection, nos va a aparecer un mensaje de error. Ese mensaje de error dice: falla al conectar a MySQL en el servidor que se ejecuta en la dirección 127.0.0.1, que es equivalente a localhost, puerto 3306. Se intentó una conexión con el usuario root, incapaz de conectarse al localhost. Entonces, este error básicamente se debe a que el servidor no se está ejecutando para el caso concreto de este entorno. Listo. Regresemos aquí al navegador. Nosotros podemos utilizar SAM para instalar MySQL. La ventaja de utilizar SAM es la de es, consiste en la facilidad de instalar MySQL, PHP, el servidor web Apache. Entonces, nos podemos ir aquí a la sección de descarga o dar clic directamente en este botón. Nos lleva a esta página. Y aquí se va a descargar la versión 8.2. Voy a escoger esa ruta, le digo guardar y vamos a esperar a que finalice la descarga. Mientras que este proceso se realiza, podemos hablar sobre, a ver, preguntémosle a ChatGPT. ¿Cómo realizar
cómo realizar la conexión a una base de datos, a una base de datos MySQL desde Python. Ahí le enviamos el prompt a ChatGPT. Esperemos un segundo, cerrar estas pestañas. Esta también. Desde Python podemos interactuar con MySQL utilizando librerías, módulos que están desarrollados para interactuar como driver, como conector a un servidor de base de datos. Esta es una opción. A ver. Utilizamos MySQL conector Python y el proceso de instalación es muy sencillo. Escribimos pip install MySQL conector Python. Y a través de este código observemos que en la primera parte se importa conector. Esta es la expresión, la cadena de conexión, en donde nos pide el host. Ahí puede ir la IP, el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Si la conexión es satisfactoria, nos va a aparecer un mensaje que dice conexión exitosa. Podemos obtener información de esa conexión. Aquí se presenta en pantalla. Y aquí tenemos básicamente la selección de datos de la base de datos que esté ahí creada. Entonces utilizamos una sentencia select todo from y el nombre de la tabla. Obtenemos todos los registros, la cantidad de registros obtenidos y aquí se muestran en pantalla cada uno de ellos. Se cierra el cursor, se cierra la conexión y un mensaje que dice la conexión ha sido cerrada. Este es el mecanismo estándar, digamos en general, de conexión a una base de datos. Vale mencionar que la clase error se ha importado para gestionar todos los errores que se pudieran producir al momento de efectuar ese proceso de conexión, recuperación de registros, también el cierre de la conexión a la base de datos. Todos esos errores quedarían capturados por este bloque except. De todo el bloque try, ¿vale? En cualquier momento se puede perder la conexión a la base de datos. Pensemos que la conexión se efectúa de forma correcta, pero puede suceder que hay una pérdida, digamos, de conexión a internet y cuando se intente efectuar una consulta, ahí se produzca un error. Queda capturado en este bloque. Las operaciones de insertar registros, actualizar registros y también el de eliminación de registros se puede básicamente efectuar con este, digamos, enfoque. Todas las sentencias SQL se escriben en crudo, tal cual como si estuviéramos trabajando en un editor de SQL. En un editor digamos en como PHP MyAdmin, el mismo MySQL Workbench o cualquier herramienta similar que nos permita interactuar con una base de datos. Preguntémosle a ChatGPT qué es un ORM. Podríamos decir que esta es otra forma alternativa de interactuar con una base de datos. Un ORM significa Object Relational Mapping, mapeo objeto relacional, y es un puente, veámoslo de esa manera, entre el código Python, las operaciones que podemos realizar con Python y la base de datos. A través de objetos podemos crear registros, actualizarlos, eliminarlos, buscar dentro de la base de datos. Aquí técnicamente dice que ORM es una técnica de programación utilizada para convertir datos entre sistemas incompatibles, los lenguajes de programación y las bases de datos, los lenguajes de programación orientados a objetos. En el contexto de programación web,
y de base de datos 1ORM es una herramienta que permite a los desarrolladores trabajar con datos de una base de datos utilizando objetos. De su lenguaje de programación preferido, que podría ser C#, Java, PHP, Python, Go, etc. En lugar de utilizar SQL, utilizamos objetos, los objetos de una clase, que van a mapearse, van a referir una tabla. Veámoslo de esta manera. Aquí tenemos tablas. La tabla, digamos, usuario. Y por acá tenemos la clase usuario. El ORM estaría aquí en medio para recibir solicitudes que van de forma intermediada a la base de datos. La base de datos responde, el ORM nos entrega datos como objetos que podemos iterar, podemos realizar cualquier operación sobre ellos mismos, cambiarlos, actualizarlos y básicamente todas las operaciones del CRUD quedan resueltas por medio del ORM. Eso no quiere decir que no podamos escribir consultas SQL directamente. Ok, entonces podemos ver a un ORM como un traductor que recibe datos como objetos y los lleva como una consulta SQL a la base de datos. Y en sentido contrario, desde la base de datos al ORM, recibimos los datos y el ORM nos entrega objetos para ser manipulados en el código Python o en cualquier otro lenguaje de programación. Continuaremos con la explicación de los ORM en el siguiente video.